cuatro. Quier, dos, tres, cuatro. Quier, ¡alto! Dos, tres, con la novedad, mi teñienta, que estando en el campo, usted me estresa. Cuando podría estar gozando de mi espíritu bucólico y pastoril. ¡Atención, atención! ¡Problemas en la retaguardia! El terreno es poco amigable y estoy enredada con la parafernalia campestre. Más bien dicho, ayuden, pues. ¡Cleta, socorrámosla, la encarna! Anda vos, amorcito, anda vos, no ves que estoy ocupada ya. Jesús, qué falta de humanidad. A ver, a ver. Yo me declaro de huelga de brazos caídos. Ya, ya, ya. Ay, ay, ay. A ver, yo le ayudo, yo le ayudo. A ver, agarrecito, ¿qué sirve? Deje el otro. Vamos, 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 para acá. Para acá. Acá, acá, por acá, por acá. Acá. No. Por... ¡Cleta! ¡Cletita! ¡Tarán! ¡Hasta mesa trajiste! Su virgencita llevó las flores y entre las flores me pongo yo. Soy virgencita, llevo las flores y entre las flores me encontrarás. ¡Qué bello! Bueno, se instala la sesión. Yo, mijitas, aquí por si acaso tengo protector solar. Ah, perdón. Tengo todo lo que necesite. Disculpe. Vuelvo y repito. Se instala la sesión de nuestro comité de beneficencia en esta sede temporal, ya que el temporal ha desvencijado nuestro techo. Y la pregunta es, ¿qué será de hacer? Desvencijada, desvencijada, chavita, desvencijada. Tengo yo la psiquis, hombre. Es que anoche, después de años, tuve un sueño húmedo, pero húmedo, lo más húmedo que hayan podido conseguir. A ver, a ver, a ver, a ver, amorceto. Punto de orden. ¿Qué tiene que ver tu humedad con nuestra catastrófica realidad? Cletita, la situación de Abrilita también es catastrófica, pues. Mijita, me voy a poner en campaña para buscarle novio a usted. ¿Ah? Pero no es de esa humedad que yo hablaba, ¿no? Ah, ¿no? Pero de todas maneras, me harías un favor. Yo no, mijita, el novio es el que le haría el favor. Ah, sí. Bueno, les cuento. Fue una pesadilla horrorosa. Yo vi unas imágenes húmedas, pero de terror. Yo vi caras desesperadas. Mares embravecidos, olas gigantescas, mamíferos muertos, inundación. No hay duda. Tu sueño es premonitorio. Se viene el fin. Ay, ¿cuál fin? Pues ¿cuál fin, mijitas? Si el día hace siglos que nos vienen anunciando que el apocalipsis, que el apocalipsis, que el apocalipsis, que el apocalipsis. Y total no pasa nada. ¿Nada? ¡Nada! ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡Que vos no lees el periódico! ¡Que no escuchas la radio! Ya se compró una mega pantalla plana. ¿Para qué, Samuelito? Para ver el Fashion TV, ha de haber sido, ¿no? Para ver qué más consumes, porque vos noticieros de seguro nada. Yo no, mijita. A mí me da depre la Crónica Roja. ¡Crónica Roja! ¡La Crónica Roja es lo que está pasando en nuestro mundo verde! ¡Tsunamis! ¡Ciclones! ¡Inundaciones! ¡Todas las catástrofes naturales juntas! ¿Catástrofes naturales, dijiste? ¡Esos son desastres, amorceto! ¡Desastres producidos por el irrefrenable consumo y el equivocadísimo desarrollo! ¡Ya me hicieron asustar a mí! ¿No? ¡Ya me desmayese ya, encarna, encarna, encarnita, por Dios! ¡Reacciona! Si tenemos harto que hacer por nuestra pachamamita. Para salvarle, amorcito, y salvarnos. Menos mal, somos el único país en el mundo que tenemos consagrados en nuestra constitución los derechos de la naturaleza. Cierto. Resulta que el otro día me iba a tomar mi agüita de vieja. Y ese rato, hombre, arranco la hoja de toronjil, lo me chile a la planta y me dice pues, que ya todos los animalitos, todas las plantitas que tienen abogado, uno les hace algo, te mete en juicio. Ah, ahora todo bicho y toda planta tiene abogado. ¡Qué absurdo, mijitas! Ver mi gracia. Esta palmera se enoja conmigo. ¡De un cocazo me mata, pues! Es un absurdo jurídico, mijitas.
Lo absurdo ha sido, amorcito, negarle todo derecho a la naturaleza. ¿Para qué? Para quedar como especies extintas, cual dinosaurios. Ay, vea, mijita, bien se sabe que todas las constituciones del mundo están repletas de normas que no se cumplen, que se quedan en el papel. Para comenzar, la de los gringos, pues. Dicen que es la más perfecta. Everybody has the right to be happy. ¿Ustedes han visto alguna vez a un gringo feliz? Yo no. Yo sí. En las películas, cuando es el happy end. O el muñequito sonrisa que tiene el happy face. O el don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Un ratito. Pero happy. Para estar así, happy, bien felices, hay que exigir que se cumplan los derechos de la naturaleza a rajatabla, amorcito. ¡Qué orgullo, cholitas! Tanto local como nacional, que en el contexto internacional seamos el país pionero en darle una voz a la Pachamamita. ¡Salud, mijita! ¡Salud! ¿Me han dejado? No, nada. ¿Se te moja el posterior? ¿Qué es ese? ¿Se te moja la canoa, amorcito? Llegó la incontinencia. ¡Oh, mijita! Lo que le quiero decir es que me he quedado lela con tanta información científico, legal y telúrico y sentimental. Este mismo rato me saco la camiseta globalizante consumista y me pongo la ambientalista. ¡Ah! Entonces, cholita, ponte la camiseta del ITETERS. Era ese bichito así, ese extraterrestre de Spielberg. No, amorcito, es el proyecto del Ispingo Tambococha Tiputini. Uy, empezaron con el cuicha, se fregó todo. Quichua. De gana, nos vendieron la idea del Ecuador Spice Pecholero. Vaya nombre. El ITT es la posibilidad, la esperanza de que el petróleo, la sangrecita de la tierra, se quede circulando por la Pachamamita. Abrilita, qué romántico. Hasta qué exótico, mijita, lo que me acaba de decir. A ver, pero si el petróleo se queda en el subsuelo, mi pregunta es, ¿dónde está el billete? El futuro pospetrolero de nuestro país, amorcito, es el de las energías renovables. Esas son un billetón, si hasta vamos a poder exportarlas, hijita. Oh, ¡qué sexy que suena, mijita! ¿Se imaginan? Soy exportadora de energía. ¿Pero cuáles son, pues, las energías renovables? Las que se renuevan, pues, amorcito, las que no se acaban. Por ejemplo, la de nuestro sol equinoccial. ¡Del Taitai! ¡Era del viento! ¡El Huayra! La energía geotérmica. Tanto volcán que hay en Yucayán. De la mama Tungurahua. El Taita no toma esto. El ITT. El ITT bien negociado es muy buen billete, amorcito. El que ha contaminado. Y el que conserva. Cobra. ¡Qué alivio! Perdóneme, usted asustó, esta es la mía. Saber de dónde va a sacar el billete el país. Pero lo que no sé es dónde está el dinero para pagar el techo de nuestra sede del comité. Relax, se me prendió el foco. Ya, ¿saben qué, amorcitos? Ya que estamos expertas en este asunto de cómo proteger a nuestra madre tierra, mandémonos, pues, un videíto ambientalista. Eso arreglamos el techo. ¡Qué brillante, Cleta! ¡Cleta, presidenta Vitalí! ¡Qué guay! ¡Qué glamour! ¡Amor, está en la pantalla grande! Oh, ¡se me ve gorda! ¡Inmensa, amor! Bueno, pero para que sea vendible, la película. La película, amorcito. Es anteverle un nombre que sea así, negociable, marketingable, amorcito. Yo. Señor director. Sí, usted, hombre, usted el cocolito, ay, medio michinos, ¿qué? Sí, oiga, tengo un nombrecito para la película, ¿qué le parece? Que se llame Verde que te quiero ver. ¡Ay, no! Director, permiso, una mejor idea. Que se llame Entre el bolón de verde y el cambio No. Se tiene que llamar Las viejas verdes al salvaje de la Pachamama. ¿Otra vez me van a hablar en cuicha? No, mi hija, el hijo de cuicha yo no hago. No, cuente, un montón de cosas.